Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudad Bienestar. Para Ciudad Bienestar, el hacer visible lo invisible es una de sus premisas, por la cual cada actividad y acción de agencia e incidencia que como equipo realizamos está presente y a su vez procuramos construir desde lo construido, desde la historia y desde la lucha. En este día les traemos a ustedes un poco de historia, de memoria colectiva y de lucha social y sobre todo de la importancia de alzar la voz, de organizarse y manifestarse de todas las injusticias que como seres sociales e individuales hemos pasado. En el día de hoy les voy a hablar como delegado escogido por los trabajadores de finca Palo Blanco. Si el sindicato se acaba la cooperativa, porque es más que formar la cooperativa. Desde la costa en el siglo XVIII hasta los estudiantes y el paro nacional en el 2021, toda gran lucha, llámese obrera, sindical, estudiantil, ha sido precedida por un gran cambio histórico. Ríos de gente en las calles marchando pacíficamente, alzando su voz en contra de la desigualdad, la pobreza, la precariedad laboral. Desde el movimiento bananero hasta el estudiantil, nos recuerda que la lucha siempre será el arma de los oprimidos. ¿Qué pasa con el trabajo aquí en Colombia? Lo primero que quiero decir es que ustedes no se imaginan la admiración profunda que yo siento por cada trabajador y trabajadora, todos ustedes en campos que me parecen a mí que son muy inspiradores. Creo que ustedes son unos tesos, decimos aquí en Bogotá, ¿cierto? Y la única forma de recompensar, por lo menos de mi parte, es seguir luchando para que esa profesión se dignifique más, se engrandezca más, se empodere más, no solo porque considero que ustedes lo merecen, sino porque en mi opinión es absolutamente necesario que esto ocurra para seguir salvando miles de vidas cada día y para construir una sociedad más justa. Creo que la elección que tuvieron ustedes de cuidar al otro, de salvar al otro y dedicarse a eso como su profesión, creo yo, y así lo valoro, como una de las decisiones más importantes de sus vidas. Y no quisiera iniciar mi intervención sin agradecerles por su labor diaria, cotidiana, que creo que es muy valiosa y que la podríamos complementar con algunos elementos que pretendo sugerir, sobre todo como herramientas de lucha, ¿no? Digamos que es por todos conocido que ocurre a nivel nacional y en algunas regiones del país que este Sistema General de Seguridad Social en salud pues ha pasado a manos del sector privado, que hoy podríamos denominar unos oligopolios de orden nacional y unas multinacionales de capital médico, industrial, financiero. Bueno, digámoslo para arrancar chévere este conversatorio, en algunos casos de orden mafioso, que se han organizado para extraer rentas y para explotar a los trabajadores de la salud. Es decir, han vuelto al enfermo un negocio. La enfermedad la han vuelto un problema que no hay que atender, prevenir y curar, sino que han vuelto la enfermedad su fuente de enriquecimiento, su fuente de financiación, y en mi opinión no hay nada más criminal que eso. Esos oligopolios o esos, digamos, factores o elementos del sector privado tienen un sistema milimétricamente construido para volver la enfermedad a un negocio, pero para despojar también a los trabajadores de sus derechos. Y esa construcción milimétrica de ese sistema ha tenido como columna vertebral al Estado. ¿Sabían ustedes que más del 80% de las y los trabajadores del sector de salud, en el que incluimos médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos, bacteriólogos, terapeutas, los que prestan servicios de orden auxiliar y técnico, nunca, ojo con esto, el 80% de ellos nunca en su vida han gozado de un derecho
denominado vacación. ¿Sabían que no tienen cesantías? ¿No saben qué son las cesantías? Tienen que dobletearse, ¿cierto? Para lograr obtener un salario que más o menos alcance, pues, para hacer mercado, para suplir las necesidades básicas de la familia, y que en este porcentaje pagan de su bolsillo el 100% de los costos de su salud, de su pensión y de su riesgo laboral. Es decir, estamos frente a un gremio absolutamente precarizado, deslaboralizado, vilpendiado por ese modelo del que nos hablaba el profe Mauricio ahorita, que creo que es muy importante entenderlo y comprenderlo así. Es decir, este sistema de salud en Colombia, que me perdonarán la expresión, pero es una mierda, tiene un responsable, tiene un culpable, y es la lógica del capitalismo. Trabajo digno en Colombia. Durante este paro, y casi llevan casi un año el sector salud pidiendo la revocatoria de la revocatoria del proyecto de ley 010, que solo ocurrió y solo fue posible cuando la gente salió a las calles a tumbar. Es decir, aquí ya tenemos que ir trazando la ruta, ¿cierto? Respecto de la ley 100, que alguien en este auditorio podría decir que es la mejor 100 en materia de servicios de salud. Yo seguramente no controvertiría esa tesis, sino solo lo que está relacionado con el aspecto de la intermediación o la privatización de los servicios. Respecto de estos temas, pues hay mucho que discutir. Me encuentro con estudiantes de maestría en este tema de salud, pero pues yo soy abogado laboralista, y digamos que respecto de esos temas médicos no me es posible por mi experticia poder avanzar, pero sí es importante decir que este proceso o este proyecto de reforma de salud que existía en Colombia pues era absolutamente nefasto, y tocó tumbarlo por la vía de la movilización, que es la vía como se han adquirido todos los derechos, ¿cierto? Dentro de este proyecto nos decían a nosotros que el pobrecito señor de Luis Carlos Sarmiento Angulo lo que quería era hacer filantropía con su centro oncológico, ¿cierto? En el que todos sabemos que la mayor dependencia del Instituto Nacional de Cancerología es el autofinanciamiento, ¿sí? Este centro, Instituto Nacional de Cancerología, solamente, o digamos que está sometido a la lógica de la competencia, a la lógica del mercado, ¿cierto? Y que será, digamos, iba a ser sometido con el centro oncológico del mismo Sarmiento Angulo, ¿cierto? Que decía sin duda que hará que el Instituto Nacional de Cancerología sea, o hubiera sido irremediablemente engullido por la lógica del centro oncológico del Sarmiento Angulo, quien todo lo plantea, ¿cierto?, como un negocio sin ánimo de lucro, pero todos sabemos que eso es en concreto pura carreta, y que lo que pretenden es mantener el negocio, ¿cierto?, y mantener todos los elementos o aditamientos que les han permitido enriquecerse como lo han hecho hasta el momento. Nos dijeron también que ahora sí, por fin, los trabajadores del sector de salud van a mejorar sus salarios, ¿cierto? Cuando en efecto, en la práctica nos dábamos cuenta que todas las medidas de modernización hospitalaria y las reformas laborales seguían en manos de ellos, y ellos que han hecho las reformas laborales y pensionales en Colombia, pues no han tenido otro objetivo u otro propósito que precarizar al personal o al sector de salud, ¿cierto? Y digamos, como consecuencia de la precarización, es el aumento de sus ganancias. ¿Cómo resolver este tipo de situaciones? ¿Cómo fue que se enfrentó esta lógica mentirosa y mafiosa y oligopólica en Colombia?
Pues principalmente con el factor de la unidad. Yo he tenido la fortuna de participar en movilizaciones y el personal de salud saca las banderas, saca sus consignas, pega sus hermosos letreros en sus vidrios, nos bota papel picado, aplauden la gestión. Pero también he tenido la fortuna de encontrarme al lado en la movilización a compañeros, amigas, debo decirlo, sobre todo en la hermosa ciudad de Neiva, en donde hay unos procesos organizativos muy interesantes de médicos y de enfermeras en general, que ha permitido demostrar que la salida hoy es que el sector de salud y el pueblo en general hagan unidad con quien está entregando su vida hoy en función del paro. Este espacio es justamente para eso, para proponer alternativas, porque la crisis del modelo está sobrediagnosticada. Por eso no voy a avanzar sobre el tema de los oligopolios, aunque en todo caso se lo voy a hacer llegar a Cristina para que ella lo comparta con ustedes, porque es una denuncia política también. Es decir, hay que saber frente a quién nos enfrentamos, y el país tiene que saber quiénes son dueños de qué, si son peruanos, si son mexicanos, y cuál es el papel que están jugando en este momento en Colombia. Pero entonces, varias iniciativas. Primero, la implementación de la ley estatutaria de salud que se propuso desde el 2017, que nos va a permitir en términos concretos, ¿cierto?, acabar con la intermediación. ¿Qué es acabar con la intermediación? Es acabar con dos elementos fundamentales. Uno, las EPS, y dos, los mal usados sindicatos, que hoy se prestan, que hoy, en mi opinión, usan en forma indebida, abusan del derecho de asociación establecido en el artículo 39 de la Constitución, ¿cierto?, para crear verdaderas empresas de servicios temporales o cooperativas de trabajo asociado, cuyo fin último es intermediar en la contratación. Es decir, cuando hablamos de poner fin a la intermediación en salud, estamos hablando de acabar con las EPS y acabar con cualquier forma que impida la contratación directa, la contratación de planta, y un tercer elemento que es el sistema de salud de orden preventivo y no curativo. Con estos tres elementos que he puesto sobre la mesa, vamos a tener un objetivo común, y es quitarle el poder al señor Vargas Lleras, que es quien se beneficia en concreto de estos dos factores denominados intermediación y que podemos identificarlos en estos dos espacios. Entonces, cuatro cosas para ser muy concreto. La terminación de la intermediación financiera, ¿cierto? Es decir, quitarle ese negocio privado que hoy las EPS tienen con recursos públicos, ¿cierto? Con el derecho a la vida en condiciones dignas, ¿cierto? El segundo elemento, un cambio del enfoque asistencial por un enfoque predominantemente preventivo, que tenga una atención primaria, ¿cierto? Incluso desde la concepción como se enseña la medicina en Colombia. ¿Por qué no han permitido que el personal de salud, o sea, ustedes, los incluyan en la toma de las decisiones? Creo que es fundamental que las organizaciones sindicales, que en general el sector salud, pueda participar de la toma de las decisiones. Hoy, ustedes que hacen parte del sector salud no deciden lo que va a pasar con ninguno estuvo al frente del tema del 010, ni ha estado al frente de la ley 3, de la ley 100, sino que lo que proponen, digamos, hoy quien toma las decisiones en materia del sector salud es el sector financiero, ¿cierto? Y estos oligopolios son los que toman las decisiones justamente porque está permitido que los privados puedan meterle la mano allí. Entonces creo que hay que ampliar la democracia y la participación del sector salud y abrir el debate principal sobre la contratación laboral y quitarnos, por favor, luchar contra esa hipocresía de llamarle héroes mientras les niegan los elementos de bioseguridad, mientras hoy en Colombia hay 700.000 personas, trabajadores y trabajadoras del sector salud que son precarizados y son contratados por medio del nefasto contrato sindical. Es decir, no se le puede llamar héroe a quien en efecto solamente se le dice héroe, pero no se le considera como tal. En mi opinión, sí son héroes, y como son héroes hay que defenderlos y ponernos de nuestro lado para lograr avanzar en la
una cuarta y última propuesta que tengo pues para dejar sobre la mesa, que tiene que ver con el Estatuto Único del Trabajador de la Salud. En Colombia, desde 1991, en el artículo 53 de la Constitución, nos prometieron el Estatuto del Trabajo. Entonces, el Estatuto Único del Trabajador, en mi opinión, debe garantizar el derecho, o mejor, debe garantizar el que ese derecho a la salud se materialice, que deje de ser pura teoría y se pueda materializar, que se permita o se pueda también fortalecer organizaciones sindicales o expresiones organizativas del sector salud que hoy son muy importantes. Y es una muy buena sentencia, creo que es un tratado de derecho colectivo, es muy buena la sentencia, en donde se especifica claramente qué fue lo que ocurrió con los compañeros de Sindes en lo que el empleador denominó un cese ilegal de actividades y en el que finalmente la Corte termina dándole la razón a la organización sindical y diciendo que hay servicios que no son esenciales, es decir, como lo plantea la OIT, que no ponen en riesgo la integridad, la vida de toda o parte de la población, que sí se pueden parar. Es decir, sobre los cuales sí se puede hacer un cese de actividades, una huelga o un paro. Esos son conceptos, digamos, muy parecidos, aunque jurídicamente tienen diferencia, pero desde el punto de vista técnico sí es posible hacer la huelga en el sector de salud, sí es posible parar todo lo que tiene que ver con medicina estética, sí es posible parar facturación, no es posible parar urgencias, sí es posible que la gente se organice y pelee en el sector salud. Entonces es la unidad de gremio, es la unidad del sector la que nos tiene que llevar a que hoy la segunda fuerza laboral del país, ojo con esto, ustedes que son del sector salud, representan la segunda fuerza laboral del país, después del magisterio. Y construía esa fuerza del sector salud después de 30 años, hoy no tienen un régimen especial. No tienen ni siquiera esta prima de riesgo de la que hemos conversado con algunos colegas. Es decir, el régimen especial del magisterio, ¿cómo lo ganaron los maestros? Y todos sabemos que la pelea y el régimen especial de los maestros se ganó en la calle, se ganó peleando. ¿Cómo proteger a los trabajadores informales? Esa pregunta es muy importante porque el grueso de la población laboral colombiana es informal. Según las cifras formales del DANE, la informalidad ronda el 50%, pero esas cifras han sido siempre muy cuestionadas por el sector académico, que habla de un promedio nacional de por encima del 60%, y seguramente con el fenómeno económico en la pandemia, ese sector va a crecer aún más. 12 millones de trabajadores y trabajadoras no tienen este mecanismo de protección porque son informales, ¿cierto? Primer elemento. Es decir, sí es posible, sobre todo en las universidades, utilizando el artículo 69 de la Constitución, como debe ser, que habla de la autonomía universitaria, avanzar en un proceso de formalización. Y estos procesos de formalización pueden darse gracias, o mejor, deben darse impulsados por la negociación colectiva de empleados públicos promovida por el decreto 160 del 2014, que permite también que este tipo de situaciones puedan pactarse. Es decir, que hay herramientas desde el punto de vista jurídico para promover la protección de los trabajadores informales, o mejor, yo no soy de la tesis de proteger a los trabajadores informales, no soy de la tesis de dignificar la informalidad. Seguramente mi tesis es un poco más radical. Yo creo que hay que acabar la informalidad. Creo que la formalización es un derecho. El artículo 25 de la Constitución establece que el derecho al trabajo tiene apellido y el derecho al trabajo se da en condiciones dignas y en condiciones justas. Si no, no es trabajo. Compañeros y compañeras, la esclavitud
ya fue abolida. Es decir, en Colombia no hay esclavitud, no debería haber esclavitud, aunque si usted por curiosidad quiere googlear la palabra esclavitud, inmediatamente Google le bota esclavitud moderna, y leer sobre la esclavitud moderna es muy importante, sobre todo con herramientas como estas que han llevado a que los empleadores vuelvan a los trabajadores esclavos y demás. Para preguntarle, ¿cómo un puesto de trabajo puede ser tóxico? Refiere a un trabajo que se hace en condiciones peligrosas, poco sanas, que puede afectar la salud y la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Pero habla también de un escenario donde no hay autonomía, donde no hay un crecimiento personal, donde hay un trabajo de carácter alienado, donde hay incluso formas de autoexplotación, y donde pues frente a esa precariedad de la vida hay que subordinarse a lo que imponga el mundo del trabajo y las condiciones laborales y las condiciones de trabajo, ¿cierto? Entonces, a ese conjunto de cosas es que se refiere esa idea de trabajo tóxico, que tiene que ver, por supuesto, con las condiciones que impone el modelo de producción capitalista en el orden material y de organización del proceso productivo y de trabajo, pero que también tiene que ver con lo que alguno de los compañeros mencionó acá en los comentarios, que es muy importante, y es con una colonización del pensamiento que nos ha llevado a un punto donde consideramos que lo fundamental de la vida es el trabajo, ¿cierto? Que la vida se debe fundamentalmente al trabajo y que aceptamos cualquier forma de trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar por formas emancipadas del trabajo, ¿cierto? Que nos dejen de tratar como apéndices de máquina, ¿cierto? Que nos deshumanizan.